muchas materias, pero estamos hablando de cultura, nos hemos encontrado con una situación de irregularidades. En el tema de que tú haces referencia sobre las piedras estas, las exposiciones alquiladas, pues es verdad que es un tema que se ha dilatado en el tiempo, que ha habido sentencias judiciales, pero también puedo comunicar ya que este lunes se ha comunicado al propietario de la colección que está alojada, nunca mejor dicho, alojada en el edificio mismo, que no estábamos haciendo uso porque no se podía hacer uso, porque había una sentencia judicial por medio, que estaba ocupando un espacio. Se han notificado un decreto, se notificó el pasado lunes por Burofax, se ha dado un plazo, el plazo razonable, no sé exactamente los días que son, que viene notificado para que se proceda al desalojo, si no nosotros de oficio tendremos que obligar a desalojar, porque evidentemente si nuestra intención es que el edificio mismo comandancia y que la biblioteca sea un espacio cultural completo, tenemos ahí un espacio que está ocupando una colección que no, de la que no le estamos dando uso y que desde luego no le podemos seguir dando uso porque no tenemos posibilidad de asumir el coste con el que se trajo esa colección, ni mucho menos. La idea es… Yo sé que la cantidad reclamada rondaba en torno a los 80.000 euros, o sea, de una colección que desde el 2009 está cerrada por un tema judicial, en fin. Eso se va a resolver, vamos a desalojar esa sala y esa sala va a estar a disposición de poder ofrecer a todos los ciudadanos nuevas exposiciones, con lo cual el edificio mismo va a ganar en todo. O sea, vamos a tener la Biblioteca Pública Municipal, la sede central de la Biblioteca Pública Municipal, vamos a tener el archivo histórico, o sea, el centro de documentación va a estar mucho más completo y encima vamos a tener una sala de exposiciones en la planta baja, cuya ubicación es mucho mejor para la accesibilidad, pero bueno, también no tenemos problema. Tenemos habilitada la parte trasera del edificio mismo para que las personas discapacitadas puedan acceder a través del ascensor. O sea, vamos a ganar en muchísimas cosas.